Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Algunas consideraciones de tipo de estricto orden político y tiene que ver con este internismo crónico que tienen los radicales, tan crónico como inservible. ¿Qué ocurre? Las luces de los salones donde Cambiemos festejaban los resultados del día domingo. Todavía no se han apagado y sin embargo desde el radicalismo ya empiezan a mostrar las banderas del internismo. Eh, resulta ser que muchos dirigentes radicales ocuparon segundos en los canales de, de televisión nacional eh, tratando de ponderar el rol de la Unión Cívica Radical en las elecciones del pasado domingo, lo cual es absolutamente válido. Pero hicieron algunas consideraciones que me parece que es importante traerla sobre la mesa. Por ejemplo, dijeron que el contundente triunfo de Diego Santilli es merced a los votos de Facundo Manes. A ver, si es una interna es más que obvio que las dos o tres este, grupos que compiten entre sí finalmente terminen sumando al primero. Esto es así, así no solamente en Cambiemos, sino en todos los frentes políticos. Lo que ellos no mencionan cuando hacen esta consideración, es que Santilli sacó el 60% de los sufragios de Cambiemos, mientras que Manes alrededor, eh, eh, alrededor de 40 puntos. Lo mismo podemos decir en Capital Federal, donde ellos también salieron a mostrar, diciendo que Mario Eugenia Vidal ganó, frente a, eh, ganó gracias a los votos de López Murphy. Lo cual es cierto, pero ¿qué pasa? Para tener algún número exacto, María Eugenia Vidal superó por 20 puntos a López Murphy, que tampoco lo podemos ubicar dentro del radicalismo. López Murphy es un hombre del liberalismo. El que sí es radical es Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Salud de Macri. Él sí es un activo militante radical. ¿Saben cuánto sacó? El 4%. Si seguimos repasando los distintos distritos donde cambiemos tubo interna, la escena se va repitiendo sistemáticamente, salvo en el caso de Mendoza, donde Julio César Cleto Cobos, el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, se alzó con el 40% del total de votos. Pero a pesar de la contundencia de los votos, los radicales ahora se lanzaron a plantear una nueva interna. Ni siquiera tuvieron el tino de esperar a que pasen las generales de noviembre. ¿Y quién habló? Habló Alfredo Cornejo, actual legislador nacional, ex gobernador de Mendoza, donde dijo que el radicalismo en el 2023 tiene que llevar un candidato propio. A ver, todavía no hemos superado las elecciones del 2021 y los radicales ya están hablando de la candidatura del 2023. Me parece cuanto menos apresurado. Obviamente que estas declaraciones han caído muy mal dentro de Cambiemos. ¿Qué es lo que dice la gente de Cambiemos? Que esto es tiempo de fidelizar los votos que se han obtenido. O sea, tratar de asegurar que este caudal electoral obtenido el día domingo no empiece a dispararse hacia otros lados y a su vez, obviamente, eh, pensar en captar algunos votos más, ya sea de los sectores que no han ido a votar o de sectores del liberalismo. Eso es lo que están diciendo, anoche lo decía muy bien eh, María Eugenia Vidal. Pero ¿quién es el primero que sale a plantear el internismo? Fue Gerardo Morales. Gerardo Morales es el primero que sale a plantear el internismo cuando intenta dinamitar el armado de Cambiemos en capital federal y en provincia de Buenos Aires. Pero ninguno de estos embates de Morales logró hacer mella porque finalmente... En, tenemos los números sobre la mesa y sabemos cómo le fue a los candidatos que eh, llevaban el sello, si se quiere, de este nuevo espacio que nace en Cambiemos, que es el sector de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, en estos niveles de la política, estoy refiriendo a la, a la máxima escena nacional, no hay ni ingenuos y tampoco hay ingenuidades. Por eso quiero leer el textual de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, cuando comienzan a llegar los primeros resultados oficiales y ella con planilla en mano, comenta a los periodistas nacionales que están recibiendo cifras de todo el país. Abro comillas, desde Tierra del Fuego a Salta y desde Mendoza a Entre Ríos, los números son impresionantes. Vuelvo a decir, no hay ni ingenuos ni ingenuidades. ¿Qué pasa? ¿A Morales lo están viendo más cerca del kirchnerismo, como decía la revista Noticias el otro día? ¿Lo ven más kirchnerista que, que dentro de Cambiemos? Bueno, en definitiva, habrá que esperar. Lo que sí también se dice dentro de la estructura de Cambiemos... Es que es bien sabido que los radicales no saben gobernar, inclusive algunos se acordaban cuando Alfonsín tuvo que entregar su mandato de manera adelantada o el propio de la Rúa se tuvo que ir en un helicóptero. Está bueno recordar aquellas, aquella frase de Rogelio Frigerio cuando era ministro del Interior, cuando dijo, me siento con un peronista y discutimos de política. Cuando me siento con un radical, me trae un currículum. Indudablemente, el radicalismo no tiene vocación de poder, lo que sí tiene es vocación de cargos. Eh, hoy vamos a hablar de esta situación que están pasando los trabajadores del Estado con un ofrecimiento por parte del gobierno del de 12% de aumento. Recordemos que la inflación va a superar los 50 puntos este año. Pero además es un 2% 3 en tres cuotas. Hoy nos va a acompañar la señora Susana Ustares. 30 segundos y ya estamos con ella. Susana, ¿cómo le va? Hola. Buenas doctor. tardes, muchas gracias por estar con, con nosotros. Eh, 12% de aumento en tres cuotas, los gremios dijeron contundentemente no. Usted me está acercando un papel ahora. Sí, sí, eh, justamente es la contrapropuesta, fue acompañada con ese cuadro que le acabo de, de entregar. Este cuadro hace una evolución en cuatro columnas. La primera recoge la inflación mensual. Sí. La segunda, los aumentos en los meses que se dieron. La tercera, Perdón, acumula acá, la inflación. Ustedes acá ponen inflación mensual de agosto 3%. Estimada, es, está sí, marcada sí. en verde. Están hablando eh, ya de que vamos estar más cerca del 4 que del 3. En realidad hoy se va a anunciar sí, la inflación sí, de agosto. Sí. Estiman que van a perforar el 3 para abajo. Es decir, va a ser 2,8, 2,7, 2,9, según las estimaciones. Yo lo Primera le digo, vez. son las consultoras privadas. Según ¿no? las consultoras privadas. Y también hay que ver el NOAA después, porque se da el INDEC nacional y luego por regiones. Igualmente, suponiendo que perforen un 3% hacia abajo, 2,8, no mueve la aguja, más allá de que es simbólico, porque hace más de 12 meses que es más del 3% la inflación. Este 3%, recordemos que hay países que lo tienen en un año. Sí. Caso Bolivia, Chile. En un año tienen lo que nosotros en un mes. Y nos alegramos de que no sea un 3%. Eh, el problema está en la acumulación. Así como se acumula la inflación, se acumulan los aumentos. Uno va comparando y cuando compara esos dos, la, la última columna es una diferencia entre el avance de la inflación y el avance de los salarios. Y va dando rojo cuando los, salarios, cuando los salarios van por debajo de la inflación. Y el, y el porcentaje va mostrando esa brecha. Esa brecha arranca generalmente en enero y febrero de cada año, cuando no hay paritarias. En Jujuy no se discute hasta marzo y a veces entrado marzo. Y esos dos meses quedan al aire. Y, so, y fueron dos meses de altísima inflación. De manera que cuando cobramos el primer aumento de marzo, del 10%, ya estaba superado por la inflación a marzo. Claro, marzo teníamos, tenemos 4,8% de inflación de marzo. De marzo, más y, la de abril, de enero 3, y 6, febrero. 4, fíjese, aquí 4, está 1. la acumulación en la tercera columna. Sí. Está la acumulación que ya superaba el 10%. Sí, estábamos en el 13%. 13. Y en abril le habrá el 17%. Claro. En mayo el 21%. En junio el 25, en julio el 29,1. Que, que era la franja anual claro. estimada, 29, se alcanzó en julio. ¿Sí? Porque el gobierno este, en el presupuesto nacional previó 29%, porque esa iba a ser la inflación de todo el año, ¿se acuerda? Sí, sí, por supuesto. Y en ese, en ese eh, marco se negociaron las primeras paritarias, que superaban. Eh, el 29-30 hasta el 32 algunas. En ese marco, por supuesto, se han reabierto todas esas paritarias y los nuevos acuerdos paritarios superan el 45. Ayer leí la noticia de un, de un eh, grupo de no docentes de escuelas privadas en Buenos Aires que perforó el 55% de aumento anual. ¿Por qué? Porque la inflación va a superar el 50%. Y eh, todas las provincias, todos los distritos argentinos han reabierto las paritarias parados arriba del 45 en los acuerdos por distintos mecanismos. Jujuy eh, dijo primer semestre un 20% y en realidad se tomó un mes del semestre segundo porque recién en julio dio el último 4%. Ya resistido por los sindicatos, ya marcado como insuficiente, pedimos el adelantamiento a junio, no hubo lugar. En junio, cero. Claro, en junio, cero y en julio, el cuatro, el último. Con lo cual ha acumulado, si usted ve la cuarta columna, al par, pasamos de 21. Sí. 21 contra una inflación del 29 en julio. Sí. Ahora, en agosto, a ese 29 hay que sumarle cerca de tres puntos. De manera que estaremos, cuando hoy se anuncie la inflación, un 12% debajo de la inflación. 12%. Y es el mismo porcentaje que se ofrece, pero en tres cuotas y de aquí hasta fin de año. Mientras la inflación seguirá corriendo. Ahí hay una estimación en verde de todo el último frase: 49,7% eh, estiman ustedes de inflación. Estimamos. Y una diferencia a, para abajo de 13,3%. Al terminar el año esto será nuestra diferencia actual no recuperada que se terminará perdiendo cosa que ha ocurrido sostenidamente los pasados cinco años se recuerda todos los años quedamos en rojo todos los años perdimos ante la inflación sí un 8 un 5 un 20 un 20 y un 30% el año pasado todo eso se acumuló en el poder de compra de los salarios estatales de Jujuy y en qué repercute? no solo en el endeudamiento y pobreza de los trabajadores estatales, sino en la economía de Jujuy, porque el dinero que se maneja en la economía de Jujuy, que circula en Jujuy, en un 90% son los salarios de los estatales. 90.000 empleados públicos. Y sí, aparte no hay generación privada de otros recursos, no hay industria ni generación privada. Todos los empleos privados... Todas las cámaras reconocen que la movida económica arranca del cobro de los estatales que pagan sus cuentas, que consumen, y si esos salarios vienen cayendo y siguen cayendo, toda la economía de Jujuy, a pesar de las aperturas, a pesar de todo, cae. Entonces, nuestra lucha por recuperar el poder de compra de los salarios es la lucha también de toda una provincia por salir de la pospandemia a una mínima normalidad eh, que no vamos a poder salir con los salarios como han quedado deteriorados. El, la contrapropuesta analiza una propuesta que es múltiple, eh, se ofrecen asignaciones familiares, aumentos, pero que demostramos, y hay otra tabla que también le voy a dejar, la voy a acercar, que es la de asignaciones familiares nacionales, que da cuenta de que la asignación eh, por hijo nacional es del orden de 5 mil pesos. Sí. sí. Se ofreció 4 mil para el tramo más bajo de salarios en Jujuy, para el segundo tramo más bajo 2 mil... Perdón, ¿cuánto es un, un tramo más bajo de salarios? Eh, inferior a 30 mil pesos. Bueno, porque según la información oficial del INDEC, la canasta básica son 64 mil pesos. Estamos en la mitad y bajo de la mitad de la canasta. Es decir, el trabajador... Es pobre en un alto porcentaje. Eso lo, lo he dicho siempre y lo demuestran los promedios de cada escalafón. Además, cada escalafón tiene particularidades. El escalafón general viene con un reclamo UPCN fuerte de que está muy deteriorada la escala y de que entonces, de salvo de la 18 o 20 a la 24, no superan esta canasta, no superan. Son pobres, trabajando para el Estado son pobres. Y en algunos casos, indigentes. Porque el trabajador que pasa la línea de indigencia son muchísimos que están en el ámbito municipal, por eso los gremios municipales plantean que nadie esté por debajo, al menos del salario mínimo. Pero están muchísimos. Hay, hay están. trabajadores municipales de 8 mil pesos. Por eso, entonces, y menos también. Sí, entonces creemos que hay una de, de, un deterioro notable en las escalas, lo demostramos con la, la documentación, pero este, eh, lo, lo más grave está en que el Gobierno pretende mostrar a la ciudadanía eh, un porcentaje que no es real. Dijo que con esta oferta alcanzábamos el 40%, sí. como puede usted ver en la evolución. No se llega. ¿Y por qué? ¿Qué cálculo hace el gobierno? Porque convengamos que el ministro Sadir es, como yo, contador público y seguramente ha hecho sus números en base a algo, ¿sí? Y es eh, considerando que algunos aumentos en los salarios, producto de la conversión de adicionales a, a blanco, ha repercutido en un cierto porcentaje y cree que eso es general o, o acepta que es un porcentaje general. Esto no es así. No ha llegado a todos los trabajadores ese beneficio, como no llega a las asignaciones familiares tampoco a todos. No hay nada general. Lo único general son esos cientos de claro aumento es. y es lo que debe considerarse. Entonces en la contrapropuesta lo que le planteamos al gobierno fue en asignaciones familiares acercarnos al valor nacional, pero todos los tramos, porque los hijos no eh, deben recibir eh, valores diferenciados según los sueldos de los padres. Creemos que los tramos son, deben suprimirse o eventualmente elevarse conforme los valores nacionales de salario. Además, no nos olvidemos, y ahí lo resalto en la segunda hoja de ese informe, eh, resalto el hecho de que la mitad del territorio jujeño está en la zona 3, en la zona 3 de, de, de asignaciones familiares, que es un valor diferenciado que supera los 10 mil pesos por hijo. Y esto Umahuaca, nunca se pagó Rincón, en conada la... Santa Catalina, Susque, Yavi. Todo eso. Todo eso. Mitad de Jujuy toda la Puna jujeña este, está en esa zona. Y nunca se pagó en Jujuy un valor diferenciado, sino que se paga a todos los trabajadores el mismo valor y encima disminuido por tramos que no se modifican de acuerdo a la inflación y por eso van cayendo los compañeros cobrando cada vez menos. Así que lo que pedimos lo, es que los valores nacionales se respeten, lo cual tiene un marco normativo. La Ley 4441 de asignaciones familiares de Jujuy vigente dice que los valores a pagar en Jujuy serán los nacionales. No hay cómo pagar valores diferenciados. El, el ministro siempre adujo que el sistema nacional es otro, que, pero nunca se trabajó en una comisión de trabajo técnico para determinar bien cómo debe pagarse las asignaciones en, la, en la provincia, como tampoco en el tema de adicionales. No puede el gobierno sumar como aumento cuando está liquidando correctamente algo que venía mal liquidado. O sea, si uno corrige una liquidación, no es un aumento. No es un aumento, no pueden considerarlo un aumento. Y por otro lado, la recategorización que ofrece Primero, una gran deuda que tenía el gobierno, porque hace 10 años que no se recategoriza en la administración pública. Eso, de acuerdo a la ley 3161... Pasa que si se recategoriza significa más plata para más sueldos. Claro, pero es carrera no administrativa... No es para más sueldos, sino para mejorar a aquellas personas que son promovidas. Claro, y como a falta de una carrera administrativa fundada en mérito, fundada en concursos organizada que el, que el gobierno de la provincia no tiene no tiene una carrera administrativa distinta la ley 3161, el estatuto del Empleo público prevé que cada dos años se suba a una categoría eso es automático entonces en ¿se diez cumple? años no se ha cumplido los últimos diez años se, la última vez que se recategorizó terminó de hacerse en el 2012 diez años van a pasar con, en el 2022 se generan cinco categorías no cumplidas en su eh, pase de tramo. Entonces, se le plantea desde todos los espacios y se logra que el gobierno ofrezca dos categorías ahora, dos categorías el próximo año, que, que decía a mitad de año, nosotros que decimos al comienzo del año con el presupuesto, y que la quinta categoría se dé en el año que corresponde, 2022. Con lo cual pondrían al día. Ahora hay otro problema. Las categorías están deterioradas también. Y pasar de una categoría a otra son monedas. Monedas en el escalafón general. En otros, por ahí no tanto, pero el escalafón general, cinco categorías hoy, no suman más de dos mil pesos a un sueldo. Nada. Siguen siendo monedas. A ver, ¿y si yo tengo que cuantificar este 12% que le ofrecieron? Cu de, que, ¿De cuánta plata estamos hablando para cada trabajador? En primer lugar, digamos que agosto quedó en blanco. Sí. No se otorgó ningún aumento. Ya se perdió algo que estamos pidiendo que se re revise, que el aumento se refiere a agosto. Porque agosto quedó en blanco. Y quedó en blanco porque se dilataron las negociaciones en reuniones y reuniones sectoriales y nunca se convocó. Pasó agosto. Ahora, en septiembre, ofrecen un cuatro. Sobre estos sueldos que estamos hablando, de un promedio entre 30 y 40 mil pesos. Con suerte, en el escalafón, eh, estamos hablando de entre 1.500 y 1.800 pesos, que equivalen, como dicen los compañeros municipales, han salido a decir los compañeros estatales, es eh, dos kilos de carne. Eh, el aumento de eh, septiembre, que ya tendría que referirse también considerando agosto. Ahora, usted sabe que cuando eh, se siente con el gobierno, sí. el gobierno le va a decir, sí señora, sí contadora, estamos de acuerdo con lo que usted dice, pero no tenemos plata. Bueno, eh, por eso es que pedimos ver, por ejemplo, se realizaron las elecciones paso, eh, las elecciones de diputado provincial, sin necesidad de derogar esa cantidad de dinero porque podían sumarse a estas generales y se decidió hacerlo. Como ahí marcamos también en la presentación, se dio un aumento a sectores de funcionarios de todos los órdenes sin aducir problemas presupuestarios, es decir, veamos la integridad de los gastos de la provincia. Entonces, hay una recuperación de la coparticipación en el orden de la inflación. O sea, que recursos hay, hay un tercer cuadro que vamos a aportar la evolución de la coparticipación y la evolución de los salarios. Y se va a demostrar perfectamente que hay recursos. Solo que no se destinan a salarios, se destinan a gastos de otra orden, políticos. Claro. Hay, en la, ahí está el en la punto. Provincia. Una cosa es decir, destinamos más recursos a gastos políticos, gastos innecesarios, entre comillas, o destinamos más recursos para comprar jeringas, medicamentos, combustible para los patrulleros. Sí, pero tampoco se hace, porque convengamos que la pandemia ha dado un respiro y se ha despedido gente, se ha dejado de comprar una serie de elementos. Yo creo que hoy hay que priorizar el consumo, hay que priorizar la recuperación económica de Jujuy y va a ser a partir de que consumamos más los trabajadores del Estado. Porque quién se sube a un remis, quién va a una peluquería, quién consume en una feria, quién compra eh, con tarjeta en un supermercado, es el empleado del Estado. Y los privados viven a partir de ese gasto. Entonces, creo que el gobierno, y está compuesto de colegas contadores, el gobernador es contador, el vicegobernador es contador, el ministro es contador, medio gabinete son colegas contadores, tienen que analizar. De que el dinero más transparente y mejor gastado es el que se pone en consumo, porque eso reactiva. Y en Jujuy el mecanismo de inyección del gobierno al consumo es sus empleados. Además somos el recurso humano que sostenemos al servicio del Estado, todos los servicios del Estado. Entonces, no creemos que esto, estos pedidos, y mire que no estamos pidiendo recomponer años anteriores, que ya... Lo dejamos venían planteado, teníamos muy mal. Sino este año, por única vez, igualar la inflación. O si es posible, superarla en unos puntos los cuales recuperaría algo. Lo del año lo perdido, pasado y el anterior lo No hay posibilidad de recuperar todo lo perdido por la magnitud de la pérdida. Pero, por lo menos empatar la inflación, algo que ha planteado. El gobierno nacional, y ahora se lo replantea como un objetivo, lo mismo en las provincias, y pronto, prontamente, va a haber seguro una estrategia nacional de poner mayor dinero en, bueno, en los Bueno, esto bolsillos. dice que lo va a anunciar el gobierno nacional el pasado mañana, el jueves. Ahora, ¿cuándo se vuelven a sentar ustedes con el gobierno? Buenas noches, sorpresivamente, se, se suspendió la reunión que estaba prevista para hoy a las 10. Por teléfono nos llamaron, dijeron que no iba a haber reunión, no esgrimieron motivos y no dieron fecha. Con lo cual, hizo facto, la paritaria está suspendida, sin fecha, de manera que nos preocupa muchísimo, porque yo que cuando uno se quema con leche, ya ve la vaca de lejos y llora, uno sabe que este gobierno impone lo que anuncia, lo sostiene y no lo cambia, y que vaya a imponer este 12%. Y entonces, ¿qué haga este mes liquide sin acuerdo con los sindicatos, sin reunirnos de nuevo este 4%? Que octubre quede en blanco nuevamente y recién en noviembre haya un 4% y en diciembre. Un bono anunciado sin fecha, sin monto, no va a resolver el dolor de cabeza que esto va a ser y enero y febrero vuelven a quedar sin negociación. ¿Están pensando en medidas de acción directa o no? Estamos reuniéndonos eh, el Frente Amplio Gremial y vamos a tratar de, de reunir a la mayor cantidad de sindicatos posibles este, para poder hacer este, una, más allá de una presentación que siempre la hacemos requiriendo fecha, eh, vamos a tratar de organizar eh, jornadas de, de protesta, de visibilización de este conflicto, porque ya es un conflicto. Y por otro lado, eh, abrir una instancia de asambleas con los compañeros. Porque aquí hay que reconocer que los dirigentes, toda la pandemia estuvimos muy solos en la, en la pelea, sin poder convocar y sin querer convocar a nuestros afiliados. Está todo el mundo aislado. Porque estábamos todos afectados, pero creo que se abre una instancia en la que debamos recuperar la instancia de asambleas, debamos recuperar la calle, eh, con, como supuesto, no con eh, esquemas conflictivos agudos, pero sí posicionándonos en una lucha que debe darse por el salario justo y digno. Mañana están los municipales en la calle. Sí, entiendo que los compañeros del, del SEOMA, como todos los miércoles vienen haciendo, esta va a ser una jornada especial y con, este, con esta suspensión, con esta incertidumbre, yo creo que va a estar muy caldeado, ya está caldeado el ambiente con los compañeros, porque ellos sin duda viven en la parte más baja de esta... De esta, de esta pirámide columna, sí. y de todos estos números los golpean muy fuertemente creo que va a haber repercusiones ya están habiéndolas en el interior eh, sectores como la salud como la docencia que ni siquiera recibió oferta ellos tienen una convocatoria para este jueves sí, para pero no mañana. sé si la sostendrán si la llevarán a cabo hasta ahora está o llevándola está, está... a cabo haya verdaderamente una oferta y verdaderamente una negociación o sea otra reunión eh, vacía de contenido, porque también las hacen. Va uno a la reunión Catarsis. y dice: ¿Y qué se le ofrece? ¿A qué venían ustedes? O sea, prácticamente como empezar de cero. No, creemos que el gobierno tiene que hacer lectura de la gran necesidad que hay eh, de, 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 de normalizar la situación salarial y de trabajar más de manera continua en mesas de trabajo que los sindicatos estamos dispuestos a participar. Que yo trabajo en todo los espacios que se abren y sin embargo no eh, se logra una normalización de la agenda gremial que está hace años postergada. Instalada, postergada y se toca digamos solamente las coyunturas nosotros necesitamos un trabajo más continuo más comprometido de parte del gobierno y sobre todo que se pongan los números claros tanto estos como la coparticipación, los gastos, claro. y, y, y desnudemos todo, a ver, y nos entendamos, porque el esfuerzo lo podemos hacer, pero entendiendo hacia dónde va dirigida. Claro. Con, con diálogo, conociendo la situación. Eh, Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, ¿no? por favor. Un placer. Gracias. Muchas gracias. A, usted. a ustedes, muchísimas gracias por haber hecho con nosotros esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá mismo, en esta señal de Gana al 2. Quédese que ya viene Palpala hoy. Chao. Gracias.